Voy a aprovechar el momento para hacer un recordatorio de todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Pues en el horario más o menos de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues un vecino de la calle Osmani Arenado se encontraba en una situación bastante crítica. Una persona que al parecer pues se desmayó, tuvo una hipoglucemia, una persona que se hizo sus necesidades arriba, una persona que tenía la presión alta, una persona. Como dice bien cubano, era una persona que se encontraba vagabundo en las calles, aunque tenía su domicilio, una persona desamparada que no tiene familia ni nadie que pueda acudir por él. Y entonces, en medio de mis facultades que me son conferidas como presidente de esta CDR, pues sentí la humanidad de acercarme a este caso y abogué ante todos los organismos de salud de la PNR en en esta provincia. Y nadie, ni el gobierno, ni la policía, ni la delegada, ni nadie me apoyó en esta situación. Todo el mundo se escudó diciendo de que eso no era un problema de nadie. Entonces, a duras penas, tuve que hablar con el director del hospital, Abel Santa María, y contarle sobre la situación. E inmediatamente llegó una ambulancia con dos ambulancieros y, bueno, diagnosticaron al paciente. El paciente se encontraba con la presión en 180 con 100, o sea, con la presión bastante alta. Tenía la glicemia en 2 y la persona no se, o sea, no se encontraba en sus facultades mentales y se encontraba en un estado bastante crítico. La doctora le comenta al paciente que por favor debía ser, por favor que lo acompañara al Policlínico Pedro Borrás para acudir a todas las medidas necesarias para poder salvarlo. Él se abstiene y dice que no iba a ningún lado y la doctora me dijo, bueno, yo me voy. Si él no quiere ir, pues yo no lo puedo obligar. Y yo le dije, no, tampoco es así. Ustedes son médicos y de alguien tiene que buscarle solución a esto porque él no tiene a más nadie. Y yo realmente yo no puedo hacer nada más porque yo no soy médico. Llamé inmediatamente a la PNR. La PNR me hizo 300 preguntas, valga la redundancia, para el cabo de una hora después que la ambulancia estaba ahí con el paciente, fue que ellos llegaron. Bueno, en fin, gracias a Dios, se llevaron al paciente para el Pedro Borrás. Eso fue en el horario de las 8 de la noche aproximadamente. Justo a las 11:45 de la noche, pues yo me encontraba durmiendo y me conecto y llamo a mi familia, a mis vecinos para ver qué sabían sobre el paciente y todo el mundo desconocía sobre la situación. O sea, me preocupo a ver si él había llegado al barrio y nada, no había llegado. Llamamos a los hospitales, al Pedro Borrás donde fue trasladado y desconocían sobre la situación del caso. Casualmente, una persona me manda una foto donde habían encontrado a un fallecido en la calle Isabela Católica. Yo dije, pero ¿cómo así? Inmediatamente me puse en contacto con esa persona y me mandó la foto de la persona que estaba fallecida frente a su domicilio. Exactamente era esa persona que yo había llevado para el Pedro Borrás. Inmediatamente tuve que correr casi 3 kilómetros para llegar hasta donde estaba esa persona y justo en el momento que llegué habían pasado casi ya 3 horas donde esa persona estaba tirada en la calle como un vagabundo, como si no fuera un ser humano, como un perro cualquiera, que tropieza un carro y ahí se queda tirado. Como a las 3 horas fue que llegó la policía, llegaron los peritos, en fin, llegaron por gusto. Llegaron por gusto porque le voy a estar transmitiendo en un video en mi mismo perfil qué fue lo que sucedió para que no quede en palabras, sino para que entiendan la realidad de las cosas. Los peritos se negaron totalmente de acudir a esta persona. La policía nunca llegó. Allí nunca hubo nadie que acudiera a este paciente que se encontraba muerto en una acera. Les voy a mostrar unos videos donde los ambulancieros, los médicos, los policías no querían cargar a esta persona. Y una vecina de nuestro barrio que desconocía de esta persona, que no lo conocía, pues se tuvo que poner los guantes de los médicos. Su nombre es Ofelia, vecina de la calle Rosario, que fue quien cargó a esta persona que se encontraba muerta y la metieron dentro del cadáver. Fíjate que hasta qué falta de respeto llegó esta situación de los médicos. Y quiero aclarar algo porque soy presidente de CDR, soy militante de la juventud y no estoy en contra de esta revolución, al contrario, lucho por ella cada día, pero lucho por la humanidad, por las cosas que sean justas y se hagan con amor. Pero siento que los médicos que hoy actuaron de esa manera tan errónea, actuaron de manera insignificante y se mostraron absolutos absorbos en este mundo porque se escudan atrás de una bata blanca y no actuaron como médicos realmente que son cubanos. Pues esta señora, esta vecina, fue quien cargó a esta persona y lo metieron dentro de, ¿cómo se llama eso?
La caja. Dentro de la caja fúnebre, porque fíjate que hasta dónde llegó la inhumanidad, que no llegó ni la ambulancia, que debían haberse llevado el cadáver de esa persona para el hospital, para diagnosticar por qué murió, qué fue lo que le pasó y ni eso. ¿Cómo resolvieron el problema? El problema, disculpen, lo metieron dentro de la caja y determinaron mandarlo para la funeraria para velarlo. En fin, a nadie le importó nada. Pero los amigos, les aseguro que en este momento ya yo fui al policlínico, estoy en busca de quién fue la doctora que lo atendió, qué diagnosticaron, por qué lo dejaron ir, entender bien esta situación. Y en estos momentos me voy a trasladar al hospital Abel Santa María a buscar a quiénes fueron buscar quiénes fueron las personas que fueron de perito, de los médicos, esas personas tan negligentes en su trabajo, tan poco profesional, y acabar con este caso. A nadie le importa porque el muerto al hoyo, el vivo al pollo, pero no es familia mía, y es un humano y es un ciudadano cubano que tiene derecho en la vida como todo el mundo. Pueden opinar y pueden comentar, y espero que esta transmisión que estoy en vivo, pues ustedes también estén de acuerdo conmigo. Muchas gracias y buenas noches.